Vox dice patada en la puerta, patada en el culo. ¿Tú qué opinas de eso? Pasa que yo tengo otra frase que obviamente no menciono en mi día a día, pero muchas veces a los ocupas yo entraría y simplemente le daría a elegir puerta o ventana. Esa es más nuestra. No somos tan diplomáticos como Vox. Sí, por ejemplo, al cocinero este que veis aquí, el caso se solucionó muy fácil. Le pusimos un nombre, aparte del cocinero, le llamamos la ameba. ¿Por qué? Porque a la ameba, al final me dijo, al final nos vamos a sentar y me voy a llevar dinero. Y yo le dije, venga, vamos a hacer. Entonces, el último día de negociación, de sus 3.000 euros quería 350, y entonces le hicimos la 13-14. Le dijimos, el apartamento estaba aquí, le dijimos, hay uno de los chicos en la plaza, con el sobre con el dinero, pero claro, ¿baja? No queremos que nos graben dándotelo aquí en la puerta. Y el tío salió cuando fue a la plaza, nos llamó y dijo, ¿dónde estás? Digo, en el piso, cabrón. Los políticos, porque tío, ya eres políticos, decís, no, es que esto es algo muy complicado y el pueblo no lo entiende. ¿Cómo que no lo entiende? Es súper fácil. ¿Sí? El precio de la energía vale lo mismo que hace 4 o 5 meses, que en marzo, lo únicamente que le han cargado de impuestos. Date cuenta que con la última modificación que ha hecho del Real Decreto del 1 de junio, sí. Este 1 de junio, de aquí a final de año se va a embolsar 24.500 millones. Y no renuncia a ellos. Efectivamente. Pero todo con mucha resiliencia, transversalidad y perspectiva de género, que es lo más importante. Que la factura te ponga kilovatios en vez de kilovatios. Porque... Sí. Muchas gracias. No quitaría todas estas policías de colorines, pues uno lleva, con todo el respeto hacia ellos, pero vamos, dejaría la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de los Ayuntamientos también la quitaría. Ahí está. Nosotros que estamos en el gallinero y ya sabéis que yo estoy de jefe de gamberros del gallinero, ¿no? O sea, que también para Badajoz es un honor, ¿no? O sea, creo que nadie de Badajoz se siente ofendido. Y me dijo, oye, ¿cómo se va a sentir tu provincia si te ponen a ser de los rudos del Congreso? Ha cogido a los de Rejón y tal y les ha creado un grupo a su medida y les ha... La madre que te parió. Espera, que se me ha caído. Una foto ahí, una foto con esa llave inglesa. Primero que... Esto es una llave inglesa y lo que nos tiraban eran llaves fijas el otro día en Mondragón. Mira, porque esto no viene de ahora, ¿eh? Tú ya la llevabas una... ¿Eh? No, y aquí se ve claramente... Llega... ¿No? Dice, ¿qué llevas ahí? ¿Una llave inglesa o es que te alegras de verme? Seguían cayendo piedras, seguían cayendo llaves, porque nos tiraron la caja completa, que la tiene la Archaina. Por cierto, luego... Nos acusaron de que las había sacado yo del bolsillo, dijeron que yo me había sacado la llave del bolsillo. La chaqueta, sí, tu amigo Facu y todos estos, y le sacamos el vídeo y a la Archaina le hicimos el trabajo que tiene identificado hasta el tío. Sabes que lo han detenido, ¿no? Ah, pero esto no ha trascendido, ¿no? No. Ya sabéis que comienza la gira. Vamos a ir por toda España. Vamos a ir a tu ciudad. Vamos a ir donde tú quieras. CNS en gira, bueno, pues con un montón de invitados que vais conociendo y con risas. Muchas risas, porque dicen que el humor solo es de izquierdas. Vamos a burlarnos de los que quieren destruir España. Vamos a girar por toda España. Vamos a ir a tu ciudad. Abierta contratación. Infórmate en producción@caelumproducciones y nos vemos en tu ciudad, en la calle, en el escenario. Nos vemos. Que Dios os bendiga. Y que Dios bendiga España.